Kaixo gurdion denei, hemen txegaude zubietan, realsociedad.comen, realsociedad.tv-en, gurdion den hori, eta ongi etorriak, bueno, ba, gaur egingo dugun elkarrizketa digitalera. Ikusten dezuen bezala, gurekin daukagu gaur Txori Castro, elkarrizketa digitalaren protagonista izango da gaur, izan ziren, aurten ere, bai Xabi Prieto, bai Antoine Griezmann, eta gaur Uruguaiarraren txanda da. Gogoraratzen dizuegu, Twitterraren bidez jasotako 20 galderak aukeratu ditugula, askoz ere gehiago jaso ditugu, baino 20 aukeratu ditugu, eta horiek izango dira oraintxe Txoriri egingo dizkiogunak. Gogoratu ere, 20 hoien artean Txorik erabiltzen duen entrenatzeko kamiseta bat taldekide guztiengatik sinatuta zozketatuko dugula. Decía que buenos días a todos, bienvenidos a Real Sociedad Televisión, a la web de la Real Sociedad. Estamos en una nueva edición del videochat. En este caso, ya lo veis, el protagonista es Txori Castro. Hola Txori, muy buenas. Buenas. ¿Con quién vamos a compartir? Bueno, pues un ratito seguro que muy agradable, bueno, pues haciéndole las preguntas, o algunas de las preguntas, de las muchísimas que hemos recibido a través del Twitter oficial de la Real Sociedad y que, bueno, pues hemos seleccionado para conocer a Gonzalo Castro, a Txori Castro un poquito más a fondo y para hablar de fútbol y un poco también de la vida y de los aspectos algo más personales del futbolista uruguayo. ¿Te has visto en alguna de estas alguna vez? No, no, primera vez. Primera. Debut. Y esperemos que no sea la última, ¿verdad? Esperemos que sí, que no, digo. Txori, 20 preguntas, empezamos. Recuerdo que luego, entre las 20, nos tendrás que ayudar para elegir una que se va a llevar una de las camisetas de entrenamiento que utilizas tú, firmada por todos los compañeros, que seguro un regalo que van a apreciar y mucho. Empezamos. Perfecto. La primera la realiza Echebe Txuriurdin y te dice, la primera, claro, era obligada. ¿Eres capaz de contar de dónde viene el apodo de Txori? Bueno, sin duda que viene de herencia de mi padre. Mi padre es el Txori de la familia. Bueno, entonces me quedó el Txori chico y ahora a pesar de van pasando los años, yo soy el Txori, el Txori viejo y tengo mi hermano que son los Txori chicos. Supongo que te gusta. Sí, en Uruguay es muy común ponerse apodo y normalmente heredar el apodo del padre también. Entonces, bueno, con orgullo lo llevo, que también es el apodo de mi padre, así que no me molesta para nada. Además, me siento muy, muy identificado. La segunda, la plantea Dani Pérez. Te dice, Txori, ¿qué opinión tenías de la Real antes de venir al club? Y en general, te pregunta Dani Pérez, ¿cómo se concibe a la Real desde fuera? Es decir, ¿qué imagen se tiene de la Real? Bueno, sin duda que yo en sí empecé a conocer mejor a la Real cuando llegué al fútbol español. Sé que tiene su parte de historia en años anteriores, donde es uno de los pocos equipos que ha conseguido la Liga. Entonces ya creo que eso ya marca mucho a lo que es un equipo y a una institución. De afuera, sin duda que se respeta mucho. Se sabe que cada vez que se viene a jugar a San Sebastián es uno de los partidos más difíciles que hay en el calendario y bueno, ahora orgulloso de poder estar acá y seguir sacando hacia adelante un nuevo proyecto que ha empezado hace un par de años y esperemos culminarlo de buena manera. Uh-huh. La tercera, esta te la hace Rubén Sáenz Martínez y te dice, Txori, ¿por qué te decidiste por la Real? ¿Y qué sueño te gustaría cumplir aquí? Un abrazo, te manda Rubén. Bueno, la Real, yo quedaba libre y había un par de equipos que estaban interesados y sin duda yo también trabajo con mi representante Casal, que sin duda que es el que se mueve y maneja todo y al llegar al lado, creo que llevaba una semana y media de vacaciones, él me llamó y me dice, mira, la mejor opción es la Real. ¿Qué te parece? Y bueno, le dije que sí, que no. Más o menos ya por ex compañero tenía, conocía y sabía algo de la Real y también tenía, gracias a Dios, a Diego, que también dio una mano grande para que pudiera culminar ese pase. Mm. Gerard Amigó te hace la siguiente. Ganar al Barcelona es muy difícil. ¿Dónde crees que se le puede hacer daño al club azulgrana este sábado en la Anoeta? Y bueno, sin duda, de la exigencia y estar totalmente los 90 y tantos minutos del partido concentrado. Sabemos que es un equipo que no se le puede dar la mínima ventaja porque es donde ellos te pueden sacar diferencia.
Es un partido difícil, creo que todos lo sabemos, pero no imposible. Por suerte he tenido la oportunidad de con Mallorca ganarle al Barça, así que sé que se puede y esperemos que este sábado pueda ser su primera derrota en Liga, así que sería muy lindo que la Real lo consiguiera. Claro que sí. Seguimos. Borja Esnaola te hace la siguiente. ¿Qué entrenador, Chori, ha sido el que más ha marcado tu estilo? Está por un lado, y por otra te hace. ¿Con qué jugador te gustaría jugar? Bueno, sin duda, entrenador he tenido varios. Sin duda el que me ha marcado mucho ha sido Carreño, que fue el que me dio la oportunidad en el fútbol uruguayo de dar ese paso al profesionalismo el que hoy por hoy tengo sin duda ese aprecio de darme esa oportunidad. He tenido varios y creo que de todo se va aprendiendo algo, y eso es lo bueno del fútbol, que cada entrenador te va enseñando cosas y el jugador tiene que estar adaptado para de cada uno ir aprendiendo cosas y ir haciéndose uno mismo. La segunda parte de la pregunta era ¿con qué jugador te gustaría jugar? Y la verdad me hubiese gustado jugar con Zidane, pero lamentablemente está retirado y hoy por hoy sin duda al ganar los 4 balones de oro sería muy lindo poder compartir algún partido con Messi. Bueno, el sábado tienes enfrente. Lo tenemos, ya lo hemos tenido como rival. No lo hemos tenido nunca como compañero, pero como rival lo hemos tenido varias veces y sé que no solo él, sino el equipo del Barça, sabemos que es a nivel de juego, hacen un juego muy vistoso, que bueno, esperemos estar a la altura de parar todo eso y hacer un gran partido. Venga, seguimos. J. Arribas es el siguiente que te realiza la pregunta. Algo más personal. ¿Alguna anécdota que tengas con algún aficionado o qué es lo más extraño que te han pedido? No sé. Has firmado muchos autógrafos, te has hecho muchas fotos, no sé si recuerdas algo especial o alguna anécdota fuera de lo común. La verdad que no recuerdo nada en el momento de algo extraño, ¿no? Siempre sabemos que el aficionado en cualquier parte donde te ve o donde sea busca, si te reconoce, hacerse la foto o el autógrafo, y creo que eso parte lindo de lo que te da el fútbol. Que cuando vaya a veces te sentí un poco observado, pero también es lindo que se te acerquen y te puedan pedir una foto y vos creo que dándole el autógrafo y sacándose esa foto, creo que le está agradeciendo a la gente ese gesto. Manuel Ibáñez te pregunta, te dice, hola Chori, ¿qué jugador de la Real que no conocieras te ha sorprendido este año? Y sin duda Rubén no lo tenía muy registrado. Sé que creo que es su segunda temporada con el primer equipo, entonces creo que uno de los jugadores que ha mostrado mucha progresión, al igual que creo que Ilarra, son jugadores jóvenes que tiene mucha trayectoria por delante y creo que están yendo por el buen camino para poder triunfar en lo que es el fútbol español y en el fútbol mundial. Juan María Catalán es el siguiente que te hace la pregunta. Cacho Chori, dame una razón, te pide, para ilusionarme con una victoria ante el Barcelona. Gracias por tu fútbol, dice Juan María Catalán. Y creo que es la ambición que tiene el equipo de conseguir esos 3 puntos y ganarle al líder, que como comentaba antes, nadie lo ha podido lograr en este campeonato a lo que va, y nosotros tenemos esa ambición no solo de ganar al Barça, sino de conseguir 3 puntos en casa, que ya hace 2 fechas que no se consigue la victoria y sería un punto fuerte para sumar 3 y seguir encarando en los puestos arriba en la liga. Alfonso Pascual es la siguiente pregunta, el que nos la ha realizado. Chori, ¿qué tal te sientes en la Real personalmente y con los compañeros? Un saludo, crack, dice. La verdad que contento, muy desde el primer momento muy cómodo, ilusionado, sabiendo que de primer momento había un proyecto de aspirar a estar entre los grandes de España y creo que de momento se están haciendo las cosas bien. Creo que hay margen también para seguir mejorando. Queda toda una segunda vuelta que sabemos que también son muy difíciles, donde cada equipo ahora empieza
a jugarse mucho y creo que nosotros con la gran virtud que tenemos de tener no solo grandes jugadores individuales, sino tener una gran calidad de compañeros dentro y fuera de la cancha, eso creo que hace un gran grupo y puede sacar cosas hacia adelante. Llegamos al Ecuador, décima pregunta, Chori. Ahora vienen las algo más personales también ahí, ¿eh? Preguntas todavía de fútbol, pero empiezan también las más personales. Te la hace Iskandar Hamawi y te dice: por tu estilo, ¿con qué pincho de los bares de Donosti te identificas? Que seguro que ya los habrás probado, ¿verdad? Sí, hemos probado algunos y sin duda que el que más me ha gustado ha sido la carrillera, así que sería con ese. Claro, tú eres carrilero. Ahí va, ¿viste? Hasta con rima y todo. Anechu 10, te voy a hacer la siguiente. Hola, crack. Tu mejor recuerdo como futbolista y tu peor recuerdo. Un beso. Sin duda, el peor creo que fue cuando me fracturé la tibia. Sin duda que las lesiones para cualquier jugador creo que es lo más feo que te puede pasar. Y bueno, a nivel de lesiones ha sido creo lo más grande que me ha pasado. Y bueno, por suerte me han respetado bastante las lesiones. Y alegría, creo que el mejor momento, sin duda y espero que han sido muchos. Por suerte me ha tocado ganar 3 veces la Liga Uruguaya y eso sin duda que para un jugador uruguayo poder ganar su liga es muy bonito. Y dar paso a solo jugar a lo que es una de las mejores ligas de Europa, también creo que ya estar aquí es una satisfacción enorme. Siguiente pregunta. El autor es Erreala Ale y te dice: Chori, ¿cómo vas a celebrar el gol que le vas a marcar al Barcelona? ¿Y cuántos goles le llevas marcados al conjunto catalán? Bueno, de momento llevo 2 goles marcados al Barça. Y es algo que se ve que, no sé si es cábala o qué, pero nunca pienso las celebraciones. Prefiero hacerlas espontáneas y no tener nada planeado, porque cada vez que planeo una celebración que he planeado, no convierto nunca. Así que ya veremos qué saldrá en el momento. Bueno, seguimos. La siguiente pregunta es de David RSF. Te dice: Chori, ¿cuál es el sitio más bonito y que aconsejarías visitar en Uruguay? Bueno, todo también depende de la época del año que vayas a visitar Uruguay, pero sin duda que la parte del este, donde en verano está la zona de playa, y hay una playa muy bonita, que lo que es todo el bañario de Rocha, de Punta del Este, así que si piensan ir en verano, en diciembre, enero, recomendaría la parte del este, que hay mucho turismo, es el turismo que tiene Uruguay y hay playa muy bonita. La siguiente, te la hace Oteiza. Es similar, parecida, pero no igual que una que te hemos hecho antes. ¿Cuál es el mejor jugador con el que has jugado? Y te pregunta por tu ídolo en el fútbol. Jugador que creo que... Así creo que Rubén Sosa fue un jugador uruguayo que también jugó mucho en el Inter de Milán y bueno, pude compartir 6 meses con él, donde se estaba retirando en Nacional, y creo que es con uno de los mejores jugadores, al igual que Fabián O'Neill, que creo que también ha sido otro gran jugador uruguayo que se ha retirado muy joven y creo que tenía mucho más por demostrar. Ídolo, sin duda que a nivel uruguayo ha sido Rubén Sosa y Francescoli, y a nivel ya más internacional, Zidane. Te pregunta Luisa Méndez. Hola, Chori, ¿qué sentiste al debutar en nuestro estadio? Saludos desde Andalucía. La verdad que ya había jugado aquí, pero jugar con la camiseta siempre te crea mucha ilusión. Quiera o no, siempre te corren esos nervios que uno trata de que se le vayan corriendo. Y la verdad que fue muy lindo, porque además la Real tiene una afición que siempre está acompañando, siempre está apoyando. Y eso para el jugador, mirar hacia afuera y ver que tu equipo te está alentando es muy importante. Bueno, la siguiente pregunta es una de las muchas sobre este mismo tema que hemos recopilado, y es el famoso mate. Y te lo pregunta Mrs. Prieto, te dice: ¿qué tiene el mate que os gusta tanto? Porque se os ve tanto a ti como a Diego siempre con el mate ahí. Explicaros un poco qué es para la gente que no lo sepa y por qué estáis todo el día... Bueno, sin duda que es una costumbre muy típica
de lo que es Uruguay, también Argentina. También en Paraguay es el tereré que se toma frío, pero capaz que el que se ve más por la calle con el termo bajo el brazo es el uruguayo. Y ya desde niño, creo que con 2 años ya te están haciendo probar el mate, así que por eso cuando ya va corriendo los años es como, bueno, es algo más que forma parte de tu vida. Y lo que es el mate es un estilo, es agua caliente con yerba, no hierba, es yerba, que cumple la función, es como un té, porque es caliente, es una infusión, muy buena también para lo que es la parte del estómago. Hay diferentes tipos de yerba para lo que son los nervios, para bueno, hay un montón de yuyo, porque también la yerba es un yuyo. Y después se toma mucho el estudiante, porque tiene mateína, que es como la cafeína, entonces te estimula, es como el café, es como tomarte una taza de café, te toma un termo de mate y si lo haces antes de acostarte no vas a poder dormir. Entonces el uruguayo estila ya de parte del estudio, antes de tomar café se toma unos mates. Bien, explicado ha quedado. Seguimos adelante, vamos acabando, poco a poco. Paco F.A. te pregunta, hola Chori, ¿cuál ha sido el gol que mejor recuerdo tienes de él? Un saludo, che, te dice. Sin duda, me viene ahora el último gol clásico que hice en Uruguay al eterno rival, que es Peñarol, que fue para ganar un torneo que se llama la Liguilla, que es para clasificar a las Copas, y fue el último gol, el penúltimo gol que hice antes de venirme hacia Europa y el último gol que le hice al eterno rival. El club de fans de Dani Estrada también te pregunta, hay cosas más secretas, a ver si nos las puedes desvelar. ¿Quién es el jugador más bromista del equipo y quién es el que más tiempo está delante de un espejo? Bueno, el tema del espejo hay varios, entonces ese es complicado, tampoco andamos tomando tiempo, pero sí que hay 3 o 4 compañeros que se toman su tiempo para salir lo más prolijo y arreglado posible de vestuario. Y como gracioso, sin duda que Charlie, uno que pone el humor, Dani también tiene sus chispas de humor, Dani Estrada, así que en sí también es un vestuario muy, muy abierto a las bromas, entonces siempre hay alguno que bromea, pero rescataría esos dos por destacar a dos, y también David Surutusa, que otro que está ahí en el ranking. Muy bien. Pregunta 19, te la hace Ingechu y te dice, ¿a qué te gustaría aspirar con la Real? ¿Qué objetivos? Y hoy por hoy creo que uno de los objetivos que se ha marcado es la clasificación a Europa. Sin duda es el primer objetivo que tenemos y sabemos que lo tenemos al alcance y solo depende de nosotros poder alcanzarlo. Entonces es la ilusión que tenemos, queda toda esta segunda vuelta. Estamos todos ilusionados, creo que no solo el equipo, sino la afición, y esperemos al final de temporada conseguir ese objetivo que sabemos que va a ser muy difícil, pero que dependemos de nosotros mismos. Bueno, y la 20, Aupa Chori, te dice Aitor R. ¿Es cierto que los uruguayos ponéis la música en el bus o en el vestuario? Y si es así, ¿qué tipo de música ponéis? Bueno, pues sí, manejamos, nos vamos turnando con Diego, a veces también le pasamos la posta a Antoine. Y la verdad que se escucha de todo, se escucha cumbia, se escucha rock, se escucha, tratamos de ser variables porque sabemos que hay mucho tipo de diferentes culturas, entonces tampoco vamos a poner solo cumbia porque nos gusta 3 o 4 y el resto no, tampoco rock que le gusta 3 o 4 y el resto no, entonces vamos variando y estamos contentos todos. Bueno, ya llevamos 20, se supone que son 20, pero te vamos a hacer la última de propina y que te la hace Gorka Martínez, que te dice, Chori, ¿estás ya preparado para no dormir cuando nazca el bebé? ¿Niño o niña? Porque estáis esperándolo a puntito, ¿no? Sí, fecha para el 28, así que como quien dice, estamos en la recta final. Y creo que sí, que estamos preparados, nos estamos preparando para eso, ya veremos cuando nazca y empiecen en el correr de los días, pero creo que todo el mundo para ese tipo de cosas que pasan y suelen pasar y dice que es lo más bonito que le puede pasar a uno en la vida, yo creo que se está preparado y nacemos con el instinto
de estar preparado. Seguro que sí. Y seguro que Gorka Martínez, que es quien te lo ha preguntado, y todos los seguidores de La Real en Twitter te desean que te vaya fantásticamente bien. Hemos acabado, ha estado bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. A gusto. Como decíamos, tenemos un regalo para uno de estos tuiteros que nos ha dejado aquí una de las preguntas. Te hemos hecho 21, entonces te vamos a pedir que nos digas un número del 1 al 21 para que el ganador se lleve una camiseta de entrenamiento firmada por todos los componentes de la plantilla, que seguro que será un recuerdo fantástico y un regalo fantástico para él. Así que del 1 al 21, el que tú nos digas. El 14. El 14. Pues a Oteiza, Oteiza, que te ha preguntado cuál es el mejor jugador con el que has jugado, has dicho Rubén Sosa, pues se lleva la camiseta de entrenamiento de Chori Castro firmada por él y por todos sus compañeros. Gracias, Chori, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y gracias también a todos los que nos han seguido en directo por Real Sociedad Televisión. Es que ricas jodenei, hau izan da gure irugarren elkarrizketa digitala, lehenengo xabi briti zantzan, gero Antoine, orain Txori Kastrorekin egon gera, eta hurrengoa ba izango dira, eta ezagutzera emango dizuegu. Eskerrik asko denei, arretagatikan, eta hurrengora arte. Agur!